momento de tu accionar político, dices, es probable que en el 2024 yo pueda ser el candidato del PAN a la gubernatura? Primero, no surge la idea de las redes sociales ni ver que tengo muchos followers o muchos likes o que la gente me echa cotorreo y me apoya. El tema de aspirar a ser gobernador del estado surge de que yo creo que hemos hecho las cosas bien en el municipio. Y no solamente que yo diga, a ver, yo creo porque soy el presidente municipal y estoy encumbrado y escucho a mis asesores o a mis amigos y me dicen que todo va bien. A ver, de los hombres, pues soy el que he estado 6 años en la administración pública viendo temas de seguridad, viendo temas de desarrollo económico, de empleo, etcétera. Entonces, pues yo creo que hay que esperarnos un poco más. Tal, ¿tienes el apoyo de alguien dentro del PAN de la nomenclatura que te pueda ayudar o tampoco eres el candidato de la nomenclaturera? Pues ya vienes unas frases bien perronas, Toño. A ver, soy el candidato de la cúpula o de algún exgobernador o de alguna fuerza interna. Pues, a ver, hay muchos militantes que me han demostrado su apoyo, hay muchos militantes que quieren que se haga las cosas diferente, pero mi fuerza está en la sociedad y está en la gente. Y por eso a mí cuando me decían, oye, ¿quieres que sea designación? ¿Quieres que sea una elección interna? No, yo lo que pretendo y lo que quiero es que haya centros de votación en los municipios, por ejemplo aquí en León, 5, 10, 15, los que sean necesarios, y que la propia gente vaya y vote quién le gustaría. No que sea encuesta, que sea una votación directa de ciudadanos. De los ciudadanos, sí. A ver, y leía el otro día el senador Erandi, y el senador Erandi decía, pues es que la nómina del estado, a ver, yo no soy chillón, ni soy quejoso, ni mucho menos, como quieran quiero, y como puedan me acomodo, y como me la toquen bailo, que de todos los aspirantes, o de los 5, o de todos los panistas, soy el único que de manera abierta, y también, pues te diría yo, en un tema de igualdad, ha puesto sobre la mesa el tema LGBT. Ajá. Y en algún momento creo yo también que tendríamos que empezar a revisar el tema de la legalización de la marihuana. Y también creo que es ya momento de que una mujer pueda ser gobernadora, pero por lo pronto pues el interesado mayor soy yo.